Bueno, yo soy Alberto Tudela, soy natural de aquí, de Fongirola, y nos encontramos en el puerto pesquero y deportivo de Fongirola, de mi pueblo. Entonces, es un puerto pequeñito, es un puerto deportivo y a la vez pesquero, tiene una zona de flota de arrastre y flota de marisco y flota menor, y luego una zona deportiva que está dividida en una parte perteneciente a la Junta, otra parte perteneciente al Club Náutico y otra al Club Deportivo Fongirola. Es un puerto bien equipado, muy bonito, accesible, cercano a la ciudad, y bueno, la verdad es que desde aquí es donde empezamos nosotros nuestras jornadas de pesca todos los días. Normalmente venimos saliendo desde aquí pescando la zona de Fongirola y Mija, y bueno, tenemos fondos variados de arena, piedra, pecios hundidos. Tocamos un poco todas las zonas que hay. Hoy nos dedicaremos a practicar la pesca un poco más de invierno, que es en menos zonas, en menos fondos, en fondos de piedra y arena, laja baja y profundidades y piedras, digamos, que a veces sorprenderían, porque oscila desde un metro de profundidad hasta 20, 25. Casi todos los lances se desarrollan en una profundidad de 10, 12 metros, y algunos, como digo, en hasta un metro de profundidad. Es la pesca que tiene el invierno en esta zona. Piezas de menor porte, pero que hacen los días más entretenidos, más activos, y por tanto también tiene su encanto y su belleza. La pesca que se hace aquí un poco en invierno es una pesca un poco distinta de la del verano, puesto que enfrían las aguas considerablemente, la turbiedad por los vientos de poniente aumenta, y entonces nos dedicamos un poco más a la pesca más costera, de piezas de menor tamaño, aunque también muy divertida y muy reconfortante. Entonces, bueno, pues dejamos la pesca de los meros y de piezas más grandes para cuando vienen las aguas mejores o cuando hay días de invierno que nos dan las condiciones, y así también descansan los pesqueros. Es un elemento más y un síntoma más de lo sostenible que es este tipo de pesca, la pesca submarina. Las especies que se suelen coger pues son sargos, dentones de menor porte que los de verano, hurtas, sargos sordados, y como algo especial, porque la zona no es muy de esas especies, se dan alguna que otra lubina y alguna que otra corva. Salmonetes también, especies varias, pero sobre todo esas tres especies primeras que he nombrado es lo que más se suele dar en la zona. Esta pesca de invierno se desarrolla en un fondo menor que la de quizá la de verano o primavera, aunque rozamos cota en torno a los 28 o 20 metros, pero se hace en un fondo entre 10, 15, 12, incluso 3 y 2 metros, ya que el pescado de invierno pues acerca a costa buscando pues su refugio natural y la zona donde desova, y se encuentra esa especie en mucho menos fondo. Con lo cual es una pesca más rápida, al estar menos fondo, y suelen ser fondos de piedra, laja baja y zonas de piedra y arena, donde se desarrollan las esperas y los lances.
En la época de invierno, como decimos, el tema de la especie, como hemos venido comentando, cambian. Lo que vamos buscando principalmente aquí en Aguas de Fuengirola es el dentón, pues, que nosotros le decimos criollo de la zona, porque no se ven tanto y como en primavera, y se ven casi siempre en la misma zona. Entonces, pensamos que es un dentón que vive ahí el año entero y es criollo. Y bueno, en invierno acerca un poco más a costa. Suelen ser especímenes de entre 3, 4 kilos, 2 kilos, de menor tamaño que los de primavera y verano. Y bueno, su pesca es como la del, como la se caracteriza porque casi siempre a la espera. Muy raro el lance se dan al boquete. Entonces suelen ser a espera, en agua turbia, y el encuentro con ellos suele ser, pues, prácticamente inesperado y muy rápido. Un tiro muy de instinto, muy rápido, casi siempre en la penumbra. Entonces tiene esa dificultad añadida de que, bueno, requieren una espera larga, en agua fría, y el tiro es instintivo, es rápido entre la turbiedad. Entonces, hay que saber trabajarlo, porque como la mayoría de veces uno le dispara y no sabe bien dónde realmente le ha dado, si le ha dado en una zona vital o en una zona que pueda desgarrar, y el dentón tiene mucho empuje, lo suyo es trabajarlo siempre dándole cuerda, como si lo trabajáramos con una caña y un anzuelo, cansándolo, manteniendo la tensión siempre en la línea para que nunca se desclave y que nunca se desgarre y poder subirlo. Otra de las especies típicas de estas fechas son los sargos sordados. Sargo burro también le llaman, breado. Suelen ser especímenes grandes mezclados con a lo mejor tres o cuatro pequeños. Entran en cardo y a veces se cogen tanto al boquete como a la espera. Suelen ser un poco más confiados que en verano. Y nada, su acercamiento y su pesca es a la espera, al boquete. La verdad que es un pez que cambia radicalmente de verano a invierno. En invierno se le ve como más tranquilo, la entrada es más consistente, es más decidida, y bueno, presentan normalmente, si se ponen a tiro, no presentan un tiro difícil y una captura difícil. Lo más difícil es dar con ellos y ver por dónde las zonas en las que suelen moverse. Como comentábamos del sargo breado, se puede coger tanto a la espera como al boquete. En este caso, en el lance que estamos comentando, se ve una gran espera en el que el pescado entre decidido entre una pequeña bola de sargo sordado y blanco más pequeño. Él es el más grande del grupo y entra decidido. Desde el fondo digamos, la bola, cruza toda la bola de peces y viene decidido hacia mi presencia. Hace una parada, intuyendo o curioseando qué es lo que tiene delante, y luego hace un pequeño quiebro amago de irse. Y es ahí donde, bueno, le asesto el disparo, que intento siempre que sea una zona vital, aunque no siempre se consigue, pero
En este caso casi que lo es. Luego el otro sargo es una caída, una piedra que conozco habitualmente, que suele ser en la que rondan los sargos soldados, tanto entrando, fuera del boquete. No sé exactamente por qué, pero es como una especie de pasadizo que a ellos les gusta entrar y salir por ahí y suelen, digamos, rondar esa zona. En esta vez veo uno que está en la puerta del boquete, de buen porte, me mantengo en su vertical en la caída, para que no me sienta mucho con la línea lateral que tiene el pez, me mantengo en su vertical hasta prácticamente estar en zona de tiro. Es ahí en ese momento es cuando me escoro un poco buscándole mayor superficie de impacto y más posibilidad de tiro. Con tan buena suerte que disparo y del tiro pues le doy en una zona vital y prácticamente queda muerto en el momento. Los sargos comunes, sí, el sargo blanco. Su época principalmente de entrada y de arriba a costa es el invierno. Es la pesca, es la pieza, digamos, más invernal que tenemos aquí o más que caracteriza la pesca de invierno en casi todos los sitios de esta costa de Fuengirola. Arriban en grandes cardos, en grandes bolas. Están en determinadas zonas, incluso tras los temporales fuertes de mar de fondo, se les suele encontrar en cardos en roqueos cercanos a tierra y en invierno se pueden coger desde 2-3 metros hasta 10-12. A veces muchos de ellos encuevados en boquetes, puestos uno detrás de otro, están ahí al refugio de las corrientes frías y bueno, y a lo que han venido, al tema del desove. Concretamente tenemos un lance en el que se ve esto que estoy, el tema que estoy explicando de una piedra, que es una pequeña laja. Ese día el agua estaba claro, entonces voy bajando y veo varios sargos de entrada. Cuando llego al borde de la piedra, entro con cuidado y me percato de que la piedra está llena prácticamente de sargos, pues hay un gran macho dentro y muchos sargos grandes de gran tamaño, dándome la posibilidad incluso de hacer dobletes. Lo que pasa que rápidamente la experiencia me dice que eso es pues, un cardo de sargos que están ahí desovando y hay un gran macho o dos y los demás pues serán o machos o hembras. Caso es que me centro en el macho más grande que veo, que entra hacia el fondo de la cueva y luego hace como un amago de salir y bueno, y se nota que ese pescado es de entrada, está totalmente confiado porque no hace ni amago de huir. Me da un buen tiro y le doy un buen tiro y lo saco en la misma bajada. Aquí se muestra una vez más el carácter pues, ecológico y cinegético que tiene la caza, que uno va buscando la pieza mayor y no matar dos o tres pescados por matarlos, sino la pieza mayor es la que más íbamos buscando. We'll be right back.
otra de las especies que se dan también en invierno, sobre todo en días de poniente, suele ser las hurtas. La hurta es criolla de aquí, es autóctona, aquí la tenemos el año entero. Es verdad que rondan más en octubre, noviembre, aunque en verano también se cogen buenos ejemplares, en primavera. En este caso, el lance que vemos en una zona, un fondo de unos 22 o 23 metros, en el que caigo a una espera, y es una pequeña laja, una zona conocida, pero que alrededor tiene muchas zonas de chino, de piedra, que ahí es donde la hurta escarba buscando pues, los gusanos, pequeños marisquitos y cangrejos, que es de lo que ella se alimenta. Entonces, en el momento que me escucho caer en zona de piedra y el pescado me sintió, viene de la turbiedad, entrando de una manera noble y decidida, porque la hurta es lo que tiene, un pescado que en el momento que te sientes, viene al primer... Si no le caes cerca asustándola, ella entra de una manera noble y decidida y es un lance precioso, porque es una entrada que da una imagen muy bonita y un tiro muy, muy fino, muy limpio. Otra de las peculiaridades de la zona es que estando tan cerca o relativamente cerca de estrecho, nos entran muchas especies pues, que son comunes a ellos y que son abundantes en sus aguas, como el mero, la hurta y el borriquete. Pero sin embargo hay otras de las que no tenemos encuentros muy, muy, muy esporádicos con ellos. Se podrían contar con las manos de los dedos de las manos en décadas, como pueden ser la corvina. La corvina es un pez que aquí antiguamente había. De hecho, me consta que gente que conozco que aquí se han matado grandes corvinas, pero que con el tiempo desaparecieron o apenas hay constancia de ellas, y los encuentros hoy en día son muy esporádicos. Prácticamente la damos por desaparecida aquí. Sin embargo, hay otra diversidad de especies que también son encuentros menos frecuentes, pero continúan siéndolo, y una de ellas es un pariente cercano de la corvina, que es la corva o corballo. Solemos tenerla también en estas aguas, encuentros muy puntuales, pero a veces se dan grandes especímenes que no sabemos muy bien de pues, cómo entran o dónde aparecen. Vas a una piedra, está lleno de esos especímenes, al día siguiente vas a la misma piedra teniendo esperanza de verla y ni rastro de ella. Los buscas en zonas cercanas y tampoco. Un pez curioso y ya te digo, como aquí habitualmente no lo tenemos, todavía no es una especie a la que le tengamos cogido un patrón de comportamiento, como puede suceder con otras especies. La lubina o robalo. Normalmente, antiguamente sí se daban encuentros con especímenes más grandes, hoy en día suelen ser más esporádicos y sobre todo en invierno. Zona somera, cercana a tierra,
y encuentros más frecuentes con especímenes pequeños. En el lance que vemos a continuación, es una entrada en poco, una espera en poco fondo en el que hay mucho comezón y aparece un robalo de poco tamaño, alrededor del kilo y poco, que entra decidido. Entra decidido por el estímulo que le hago y presenta un tiro muy bonito de frente, que es un tiro vital, mortal. Luego también otras especies que suelen darse es el salmonete. El salmonete es una especie que gastronómicamente un pez muy apreciado. Aquí se le da mucha presión pesquera y bueno, sobre todo aparece mucho en primavera, en grandes cardúmenes posados en la arena. Lo hay de menor tamaño que en el estrecho. En el estrecho se suelen coger de hasta 500, 800 gramos y aquí coger los de 400, 500 ya es un buen especímen. Suelen ser, como digo, agrupaciones posadas en la arena. Se pescan muy bien los días de agua clara, porque puedes planear sobre las piedras y verlos posados en la arena. Los primeros especímenes que matas del grupo suelen ser fáciles de disparar. Presenta un tiro que la única dificultad es ponerte en una zona de alcance y poder darle en una zona vital que no se desgarre. Los siguientes que suelen matar, si es que te lo permite la agrupación o el cardo, suelen tener un poco más nerviosismo y te obligan a hacer un acecho un poco más prolongado. Pero bueno, no deja de ser bonita su pesca y, como digo, gastronómicamente son muy apreciados, están muy buenos. Estamos aquí en la costa, pues de Fuengirola se puede encontrar el mero. En invierno es como venimos diciendo, no nos dedicamos tanto a esa especie y lo dejamos más para los días más favorables y para la época de primavera y verano, que el agua es más caliente, dado que hay que buscarlo en profundidad. A veces en invierno hay receso de mal tiempo o aclara el agua y vemos las condiciones óptimas, entonces vamos a buscarlo. El mero de aquí no es como el del estrecho, es un mero un poco más claro, las motas son más amarillas. Es de menor tamaño, aunque se dan también grandes ejemplares. El día parecía en principio favorable, o por lo menos yo lo entendí así, porque se ve como el agua está realmente clara en la primera parte de la caída. Pero luego al llegar a fondo, suele ocurrir mucho en esta época que las corrientes de poniente hacen su efecto y enturbian el fondo. A 1 o 2 metros del fondo empieza lo que nosotros llamamos la nube. Que es que está la primera 30 y tantos metros de columna de agua están claros, pero cuando llega al fondo los 3-4 últimos metros están realmente turbios. En este caso, en este lance, se ve una situación así, aunque bueno, debido a que conozco más o menos la zona y el boquete, me medio puedo orientar y veo al pez de frente. Me da un tiro que es factible porque conozco el boquete y sé que no se podrá girar con la varilla impactada de frente y decido disparar y extraerlo en la misma bajada. También es otro serranio que podemos encontrar tanto en invierno como verano y primavera. Como pasa con el mero, vamos a buscarlo sobre todo en primavera y verano, pero en fin, cuando las condiciones se dan, sea invierno o verano, vamos. En el siguiente lance se ve cómo hago una aproximación y tras una espera me doy cuenta que ese día el agua casualmente había dado un receso de mal tiempo y había subido 1 o 2 grados de temperatura.
Eso fue suficiente para que encontrara una agrupación de abadejos, no de muy gran porte, pero buenas piezas ya, y estaban agrupados en bolas de 3, 4. Me giro lentamente y veo varios ejemplares, un par de ellos que están de costado y uno de frente. Y bueno, como siempre, aunque sea un tiro más difícil, pero es más mortal y también da menos lugar a que el pez se enroque. Un pez con una varilla de frente siempre le va a costar más trabajo entrar en cualquier boquete o cualquier oquedad. Entonces decido tirar al que está de frente. Así lo hago y bueno, como vengo diciendo, no puede meterse ningún boquete y sube la misma bajada. Pues nada, esta ha sido la pesca de hoy. Espero que os haya gustado. Se muestra, como he dicho al principio, la diversidad de las aguas de esta zona y las condiciones, como pues endurecen o dificultan la pesca y la varían de la pesca de verano, que son los días más cálidos, agua más clara, pesca más profunda, pues cambia radicalmente. Se desarrolla en fondos muy parecidos, pero en menor fondo. Y como habéis visto, las especies son de menor porte, pero también muy entretenidas y dan lances muy, muy agradables para la retina. Espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.